Canal Roscurumi, eh, vamos a dar inicio a un nuevo muñequito. Eh, espero y les guste y lo vayan a realizar. Ya saben que si lo realizan, bueno, pues nos mandan sus fotitos al grupo de WhatsApp. Sale antes de comenzar. Por favor, no olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir. Entonces, vamos con los materiales y lo que vamos a utilizar en este muñequito. Y esto es lo que vamos a estar eh, utilizando de hilo que es eh, hilo cadeneta. Es hilo acrílico, yo voy a estar trabajando con este hilo y eh, vamos a estar eh, ocupando el café y el café, eh, bueno, estos dos tipos de café, miren, estos dos vamos a estar ocupando y eh, vamos a también a, bueno, yo en este caso voy a estar realizándolo con el gancho del número 3, con este gancho del número 3, ojitos de seguridad. Eh, se los voy a decir durante el video para eh, ver el tamaño de la cabecita, ya que lo voy a hacer por primera vez, es un patrón gratuito. Este eh, vamos a ver eh, qué tamaño tiene la cabecita y a cuáles ojitos son los que le quedan para colocárselos eh, a nuestro amigurumi. ¿sale? Lo principal eh, bueno, son tijeras, marcador de vueltas. Si van a trabajar vuelta en espiral y si van a trabajar vuelta recta, no es, no es necesario, eh, relleno. Silicón caliente y este mmm, qué más, qué más, ¿qué más? Creo que nada más. Nada más esos son los materiales que vamos a estar ocupando. Eh, ya saben que para poner lucecitas en los ojos o líneas, bueno, se utiliza tantito color negro y color blanco. ¿Sí? Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar y vamos a comenzar con cabeza y cuerpo. Va pegadito, ¿sí? Entonces vamos a hacer en nuestra primera vuelta un anillo mágico de 8 puntos bajos, que esa va a ser la primera vuelta. Anillo mágico de 8 puntos bajos. Vuelta número 2, vamos a realizar 8 aumentos, que nos da un total de 16 puntos bajos. La vuelta número 2. Terminamos la vuelta número 2. La vuelta número 3, vamos a hacer 3 puntos. 1. 2 3 en seguida un aumento y así vamos a hacer todo alrededor de la vuelta 3 puntos un aumento al final de la vuelta vamos a tener 20 puntos bajos Terminamos nuestra vuelta número 3, ahora vamos a hacer la vuelta 3 a la vuelta 6 vamos a hacer un punto en cada punto de los 20 que tenemos de la vuelta número 4 a la vuelta número 6. Ok, aquí llegamos ya a la vuelta número 6. Entonces vamos a poner los ojitos entre la vuelta 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Sale? Aquí en medio, en esta línea, vamos a colocar entre la vuelta 5 y 6 los ojitos de seguridad. Vamos a ver qué ojitos le quedan. ¿Sale? Ok, miren, yo le puse ojitos de seguridad del número 10. ¿Sí? Ojitos del número 10 y vamos a hacerlo entre la vuelta 6, perdón, 5 y 6 con 7 puntos de separación, SÍ van a contar 7 puntos en el octavo punto, van a poner eh, el otro ojito, sale y aquí ponemos contra, y eh, yo voy a derretir esta parte y lo voy a aplastar para que eh, me quede y a la hora de rellenar, eh, no me estorben estos piquitos que ven aquí, no me estorben porque hay veces que está rellenando uno PRESIONA así y Se botan los ojos y se ven chuecos, entonces es lo que yo estoy haciendo eh, personalmente. Derretir esta parte, bueno, ya colocado los ojitos. Miren, de esta forma es que yo lo, lo derrito, sale lo aplasto. Ok, terminamos la vuelta número 6. Vamos a empezar la vuelta número 7. Vamos a hacer cuatro puntos, una disminución. Todo alrededor de la vuelta al final de la vuelta vamos a tener 16 puntos bajos ahora la vuelta 8 vamos a realizar 4 puntos 1 2 3 4 y luego vamos a hacer 4 disminuciones 1 2 3, 4 y terminamos con 4 puntos. Al final de la vuelta tenemos que tener 12 puntos bajos. Terminada ya la vuelta número 8, la vuelta número 9 vamos a hacer un punto, una disminución todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 8 puntos bajos. Ok, terminamos nuestra vuelta número 9 con 8 puntos. Vamos a rellenar la cabecita. Nos tiene que ir quedando de esta forma y vamos a empezar con la vuelta número 10. La vuelta número 10 vamos a realizar un punto en cada punto de los 8 que tenemos. Solamente la vuelta número 10. Terminamos nuestra vuelta número 10. En la vuelta número 11 vamos a hacer 8 aumentos que nos va a dar un total de 16 puntos bajos. Ahora aquí vamos a empezar con el cuerpo. Terminamos nuestra vuelta número 11 con 8 aumentos que nos dio un total a 16 puntos bajos. La vuelta número 12 vamos a hacer un punto, un aumento. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 12. En la vuelta número 13 vamos a realizar dos puntos, un aumento, todo alrededor de la vuelta. Ok, al final de la vuelta van a tener 32 puntos bajos. Vamos a realizar la vuelta número 14 y vamos a realizar 12 puntos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Aquí vamos a realizar. Déjenme ver si no está muy atrás. Aquí va a quedar. En el, en el siguiente punto, que es el punto número 13, ahí vamos a hacer dos puntos. Altos, pero sin terminar para realizar los bracitos. Solamente dos, miren de esta forma. ¿Sí? Dos puntos altos sin eh, terminar de cerrar. Juntamos las tres lazadas, pasamos por las tres. Cadenita. Y nos vamos al punto siguiente. Y aquí vamos a, a separar de un bracito al otro nueve puntos bajos. Vamos a realizar nueve puntos bajos para... Eh, la vamos a hacer tres. Sí, porque se ve muy. No se distingue mucho. Y este va a ser eh, punto puff. Sí, porque son tres, eh, tres veces. Entonces vamos a hacer un punto puff. Y ahora sí vamos a hacer nueve puntos de separación de un bracito al otro. Ok, miren, ya hice yo los tres puntos de separación. Perdón, nueve puntos. Ahora voy a hacer el punto puff de tres puntos altos ahí mismo, sin cerrar completamente. Cierro, cadenita. Y ahora hago el resto de los puntos para terminar la vuelta número 14. Ahora vamos a realizar eh, la vuelta número 15 y la vuelta número 16. Vamos a realizar un punto en cada punto de los 32 que tenemos. Terminamos la vuelta y llegamos a la 16. ¿sí? Ahora la vuelta 17 vamos a hacer 14 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 12 13 y 14. Aquí volvemos a hacer un punto puff para realizar los piecitos en el punto número 15. Hacemos tres lazadas, 1 2 3. Cerramos y de separación de un piecito al otro hacemos 7 puntos bajos. 1 2 3 4 5 6 7 y aquí déjenme ver que quede parejito vamos a hacer 6 6 puntos bajos de separación para que en este séptimo hagamos el otro punto puff para que sea el piecito, ahorita vamos a ver si queda, y ya eh, hacemos los puntos restantes que nuevamente vamos a tener 32 puntos bajos. Terminando esta vuelta número 17, aquí vamos a ver si quedaron parejitos los piecitos, o tenemos que mover un punto, ya sea de más o de menos, sacamos nuestro puntito puff. El otro por igual y aquí vamos a ver. Sí, miren. Sí quedó parejito. O sea, no se ve muy allá ni muy acá. O sea, no se ven torcidos ni muy separados ni chuecos. ¿Sí? Entonces así vamos en la vuelta número 17. Ahora en la vuelta número 18 vamos a hacer. Vamos a hacer. Eh, vamos a empezar con una disminución. Y vamos a hacer un punto. Disminución. Un punto. Todo alrededor de la vuelta. Vamos a hacer un punto, una disminución. Perdón, chicas, en la vuelta 18 vamos a hacer dos puntos, una disminución. ¿Sí? Dos puntos. Les había dicho que un punto, una disminución. No. Son dos puntos, una disminución. Todo alrededor de la vuelta, la vuelta número 18. Ok, entonces la vuelta número 18, dos puntos, una disminución. Vamos a terminar con 24 puntos bajos. La vuelta 18. La vuelta... Ok, ahora, bueno, vamos a rellenar, ¿sale? Vamos a rellenar bien. Y vamos a realizar la vuelta 19. Ahora sí vamos a hacer un punto. Una disminución. Todo alrededor de la vuelta. La vuelta número 19. Al final de la vuelta vamos a tener 16 puntos bajos ¿sí? En la vuelta número 19. Y así va a ir quedando nuestra tortuguita <ríe> gordita. <ríe> vamos a ver en nuestra tortuguita gordita, ¿verdad? Ok, terminamos con 16 puntos. Ahora vamos a realizar la vuelta número 20. Eh, realizando disminuciones vamos a hacer ocho disminuciones igual con gancho ya ven que en otras ocasiones hacemos nuestras disminuciones con la aguja lanera en esta ocasión vamos a hacerlo con gancho ¿sí? de esta manera Entonces vamos a hacer ocho disminuciones la vuelta número 20 listo terminamos nuestra vuelta número 20 con Ocho disminuciones Ahora vamos a cortar aquí hebrita Y vamos a cerrar esta parte Con nuestra aguja lanera Realizando disminuciones ¿sí? Vamos a cerrar con disminuciones Con nuestra aguja lanera Ok chicas miren Así es la tortuga El cuerpecito de la tortuga <laughs> Está muy chistosita Vamos a marcarle bien sus bracitos Y las patitas Sí, así miren, vamos a zafárselas bien porque tenemos que estirarle para que se hagan, eh, se resalten los bracitos y las patitas. ¿Ok chicas? Miren, ahora vamos a formarle a nuestra tortuga sus pompitas, por así decirlo. Vamos a cortar una hebra del mismo color de la piel. Este fue el hilo que se me mojó, chicas. Miren, todavía está un poquito humedito, pero bueno, dije a ver si ya realizando nuestra, nuestro amigurumi se va secando ya poco a poquito. Ok, miren, vamos a agarrar un trozo de hilo del mismo que hicimos el cuerpo, vamos a introducirlo aquí en el anillo mágico, que fue donde fue el cierre. Y vamos a sacar eh, la, la, ¿cómo se llama? El hilo 1, 2, 3. Bueno, va a ser entre la vuelta 13 y 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aquí entre la vuelta 13 y 14. Sí, pero pues nomás que nos vamos a ir derechito. Que es aquí, miren. Déjeme ver si está derechito nuestra aguja. Sí, creo que sí. miren, De arriba hacia abajo contamos eh, entre la vuelta 13 y 14. Ahí sacamos nuestra aguja. Vamos a dejar así una hebrita de esta forma. Y vamos a volver a pasar por donde mismo. Por donde mismo y ahora sí apretamos para que se divida, igual estiramos de esta otra así Mira. para que se divida y se vean las pompitas de nuestra tortuguita. Si ¿sí? vamos a jalarle bien de esta forma. abajito podemos hacerle déjenme nada más le quito el nudito voy a pasar con mi otra aguja nuestra hebrita que dejamos aquí larguita vamos a ensartar a nuestra aguja lanera para hacer el nudito aquí en la parte de abajo de la del cuerpo de la tortuita ahí es donde vamos a realizar este el nudito sale déjenme nada más algo un puntito a un lado no va a ser donde está este mismo va a ser a un lado porque queremos que se quede ahí el nudito pues apretamos lo más que se pueda hacemos nuestro nudo de esta forma mira. Y cortamos fritas, ya nada más las dejamos así que no se vean mucho. Y así formamos las pompitas de nuestra tortuga. Por eso hicimos el cuerpo muy bultado hacia atrás porque iban a ir este, realizadas las dos pompitas de nuestra tortuguita. Ok, miren, ahora para el caparazón yo lo voy a realizar en color café. Eh, de igual manera, ustedes lo pueden hacer verde, lo pueden hacer del color que a ustedes más les guste. Yo en esta ocasión lo voy a hacer en este color café. ¿Por qué? Porque les voy a enseñar aparte el mismo patrón que estamos haciendo de este, eh, de este eh, color café. Eh, también pueden hacer eh, uno de Halloween, muchos disfraces, ¿sí? Entonces vamos a empezar a hacer este caparazón y ahorita les voy a mostrar. Otro caparazón que hice que fue de, de, de vestimenta, ¿sí? Por así decirlo, así como hicimos de capivara, bueno, así como lo hice, así es igualito. Entonces, para el caparazón vamos a subir 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 cadenitas vamos a subirlo. Yo voy a voltear por la parte de atrás para ir tejiendo aquí en la partecita, en los, en los bordecitos de, de mis cadenitas, en la parte de atrás. Voy a trabajarlo así para que no se vean los huecos que va a ir dejando, ¿sí? Entonces vamos a hacer cinco puntos: uno, dos, dos 2, dos 2, 3, 4, cuando se trabajan los bordecitos de aquí de atrás, nomás tener un poquito de paciencia para abrir e ingresar nuestro ganchito, cinco puntos bajos. Ahora en esta última cadenita vamos a realizar tres puntos en esa misma cadena. tres puntitos bajos en esa misma cadena o igual yo le llamo tres. aumento triple en la misma cadena. de esta forma sí. y luego vamos a realizar cuatro puntos bajos. uno. dos. 3, 4 y en la última cadenita hacemos un aumento. Al final de la vuelta nos tienen que dar a 14 puntos bajos. La primera vuelta que realizamos. En la vuelta número 2 vamos a realizar... Miren, yo trabajo vuelta recta. Entonces, vamos a realizar en la vuelta número 2 un punto, un aumento 7 veces y nos va a dar un total de 21 puntos bajos. Terminamos nuestra vuelta número 2 con 21 puntos bajos. La vuelta número 3 vamos a realizar 2 aumentos. 1 y dos, dos aumentos. Ahora vamos a hacer siete puntos bajos, 1 2 3 4 5 6 7 y luego vamos a realizar tres aumentos. 1 2 3 y luego 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y en este último punto que tenemos aquí hacemos un aumento. Y al final de la vuelta vamos a tener 27 puntos bajos. Cerramos nuestra vuelta. Y vamos a realizar ahora de la, la vuelta número 4 a la vuelta número 6 un punto en cada punto de los 27 que tenemos. ¿Sí? De la vuelta número 4 a la vuelta número 6. Ok, chicas, terminamos la vuelta 6. En la vuelta 7 vamos a hacer dos puntos: 1, 2, Enseguida vamos a subir 8 cadenas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 cadenitas. En el punto que sigue, vamos a hacer un medio punto alto o media vareta. Y luego de separación, vamos a hacer 9 puntos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, 8, 9, nuevamente 8 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, medio punto alto o media vareta y vamos a hacer de restante 15 puntos bajos hasta terminar la vuelta. Y así sería la vuelta número 7 del caparazón. Y hasta aquí llegaría la, el caparazón de vueltas. Y ahorita llegando al punto número 15, vamos a hacer punto deslizado, cadenita. Y cortamos. Y escondemos la hebrita. Escondemos hebrita. Y así les quedaría el caparazón de nuestra tortuguita ok miren y así se atoraría el caparazón el caparazón va a llegar aquí a la mitad del cuerpecito donde están aquí los pies así llegaría a la mitad y con los listoncitos que hicimos se atorarían aquí entre los bracitos si ven que eh, los bracitos no atoran bien el ganchito cuando ustedes lo realicen pueden hacer sin eh, el punto puff pero de cinco puntos altos sin cerrar completamente, como lo hacemos en, en las demás eh, piecitos y bracitos que hacemos en, en los demás eh, muñequitos que hemos realizado todo parejito, ¿sí? Entonces, así les quedaría el caparazón con la tortuguita, de esta forma, ¿sí? Y ya aquí pueden hacer eh, de diferente caparazón, como el que ahorita les voy a enseñar. Miren chicas, este es el otro que le, le, le realicé yo, nada más que no se lo podía colocar muy bien porque eh, tengo pintada lo que es la boquita, pero es el mismo patrón, ¿sí? El mismo patrón, este igual le pueden hacer de fresa, de honguito, de lo que sea. Ahorita, eh, bueno, como en este que es su trajecito de él, eh, voy a empezarles a realizar el gorrito, ¿sí? El gorrito es el que voy a empezar a hacer. Eh, lo iba a hacer, eh, bueno, vamos a hacerlo en color mmm, café, perdón, color naranja igual. Y voy a empezar a hacer el, miren que aquí tengo un tiradero. Voy a empezar a realizarle el gorrito, ¿sí? Lo quise realizar eh, sin empezar a, o sea, todavía no lo tengo realizado porque quería que ustedes eh, vieran, eh, y, igual también para dejarles el patrón del gorrito para si ustedes quieren hacer nuevamente algún trajecito, no sé, de, de honguito, de naranja, de este de Halloween, de calabaza, de lo que ustedes quieran, pero que lleve el gorrito. Entonces vamos a empezar con un anillo mágico de nueve puntos bajos, la primera vuelta. La vuelta número dos vamos a hacer aumentos. Vamos a hacer nueve aumentos que nos va a dar un total de 18 puntos bajos, la vuelta número dos. La vuelta número 3 vamos a realizar dos puntos, un aumento, todo alrededor de la vuelta. Al final de la vuelta vamos a tener 24 puntos bajos. La vuelta número 3. Ahora vamos a realizar la vuelta número 4. Aquí me está indicando de la vuelta 4 a la vuelta 6. Pero vamos a hacerlo. Eh, yo ahorita estoy en la vuelta número 4. Voy a realizar otra vuelta más que es la vuelta número 5. Y ahí lo voy a medir para ver si eh, queda ahí. Porque los ojitos están muy arriba, entonces, para que no vaya a taparle los ojitos. Miren. Sí, entonces vamos a realizar. Me está marcando de la vuelta número 4 la vuelta número 6. Ok, chicas, miren, y así les tiene que quedar. ¿Sale? Eh, no sé si recuerden que nosotros realizamos, eh, mmm, déjenme acuerdo, fue en el honguito bebé. No sé si fue en el honguito bebé que realizamos nosotros estas hojitas. No sé si lo recuerden. Ok, entonces si fue en el honguito bebé, este, ya saben que el, el tutorial pues, se encuentra, eh, creo que aquí en YouTube o en la página, no recuerdo bien. Este para que si quieren hacer la hojita ahí lo van a encontrar, ¿sale? Entonces ya nada más lo que vamos a realizar es eh, pegarle la hojita a nuestro gorrito de, eh, que en este caso es el gorrito de, vamos a poner tantito silicón. Y le pegamos aquí en medio de esta forma. Vamos a colocarle de esta forma el, la hojita y le ponemos el gorrito, miren de esta manera, y ya sería la, el trajecito de la calabaza. sí la hojita la van a poder encontrar en el tutorial de, del honguito bebé, no es que no recuerdo bien si es en el honguito bebé que eh, teníamos de tres hojas. Bueno, si ustedes se rec recuerdan de qué eh, muñequito estamos hablando, bueno, pues ya ustedes eh, se lanzan para ya ver el, el paso a paso de las hojitas. Y si muchas de ustedes anotaron el patrón, bueno, pues esa es la, la hojita que vamos a ponerle en el gorrito de eh, calabacita. ¿Sí? Entonces ahora nada más es ponerle los detalles, eh, la lucecita aquí en sus ojitos. Listo chicas, miren, así le puse ella unos chapetitos y las lucecitas de sus ojitos. Entonces, así quedaría nuestro muñequito de esta semanita. Este que es la tortuga eh, disfrazada, ahora sí, una, nuestra queridísima tortuguita gordita, miren. Muy muy bonita. A mí en lo personal me gustó mucho. Igual pueden hacer sus caparazones como ustedes más quieran. E igual de disfraces, eh, nada más es de que cambien el colorcito y ponerle en el caparazón los detallitos del personaje que a ustedes más les guste realizarlo. Espero y les guste, lo vayan a realizar. No olviden de suscribirse a mi canal, de activar la campanita, regalarme su like y de compartir, chicas, por favor. Y si lo van a realizar, no olviden también de compartirnos su fotito en el grupo de WhatsApp, que es en el grupo general, y así podemos ver todos sus trabajitos ya terminados. Bueno, pues esto sería todo. Espero y les haya gustado. Hasta luego y que tengan bonito tarde.